Hola, ¿qué tal, amigos de Ecos del Quinceo? El cerro de tus pasiones. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a este su programa. El día de hoy vamos a platicar del Atlético Morelia y su visita amistosa a Monterrey. ¿Qué beneficios, qué perjuicios le puede traer al Atlético Morelia enfrentar a este rival de primera división? Hay que recordar que en el máximo circuito no hay actividad este fin de semana porque entra en acción la selección mexicana, que tiene partido contra Nueva Zelanda este sábado en la presentación de Javier el Vasco Aguirre. También vamos a platicar de este tema. Practicó con un 11 muy particular, ya lo estaremos revelando más adelante para ver qué opciones hay de que este cuadro sea el titular frente al equipo de Nueva Zelanda. También vamos a revisar la trayectoria de dos jugadores michoacanos que ya no continuarán en actividad para el próximo torneo. Se trata de Leobardo López, el defensa central que lo ganó todo absolutamente en el fútbol mexicano con el Pachuca, y que bueno, lo tuvimos acá en el Atlético Morelia hace poco ya, en una etapa muy veterana de su carrera. Y también Miguel Ángel Fraga, el guardameta que vistió alrededor de 8 o 9 equipos en su trayectoria. Bueno, tuve la oportunidad de platicar con él y me comentaba que ha tomado la decisión por un problema en la espalda de ya colgar los guantes. Así que vamos a platicar sobre ello. Quédate con nosotros. Gracias por compartir y por comentar esta transmisión, por volverte parte de la misma. A quienes nos siguen en la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, muchísimas gracias. Saludo a mis compañeros y amigos. José Manuel Díaz, ¿cómo estás? Te mando un saludo muy caluroso. Bienvenido. Y bueno, pues, ¿qué expectativas, José Manuel, hay de este primer partido de Javier Aguirre al frente de la selección mexicana? Sabemos que pues no a todo mundo le cayó bien la decisión de que fuera el Vasco el entrenador del tricolor. Eso ya quedó atrás. Tuvo oportunidad, o está teniendo oportunidad, de tener los primeros entrenamientos con sus convocados. ¿Qué podemos esperar de este debut ante una selección que me parece pues un sinodal, que no te exige demasiado, por lo menos en el papel? Bienvenido, José Manuel. Hola, ¿qué tal, Marco? Un saludo para el profe Olimpo, para Vicente, un saludo para toda la gente que nos ve desde sus casas. El sinodal es, la palabra es a modo, Marco. Es un sinodal a modo, es un rival a modo, para que puedas hacer cambios, puedas experimentar, puedas saber con quién puedes contar, con quién no. Me parece interesante la apuesta de estos dos jugadores en específico, ya lo mencionaremos más adelante. Es importante que en estos partidos de exhibición se le dé la oportunidad de jugar a los jugadores. Si no, no tienes idea entonces con quién cuentas y con quién no, qué variantes puedes realizar y cuáles no. Es lo mismo que va a suceder con el Morelia contra Monterrey, ¿no? Sirve para lo mismo. Son sparrings, son situaciones de juego en donde tratas de potenciar, tratas de utilizar, tratas de mediar todo lo que te está faltando para tratar de amalgamar un equipo. Pero en el caso del Vasco Aguirre, pues sobre todo es para saber y empezar a conocer qué gente le responde, qué gente está al nivel y qué gente es con la que puede contar. Simplemente yo espero que a los que hicieron un viaje largo los meta a jugar, y que los que están levantando un poco la mano, que hay que decirlo, y el profesor Olimpo Campos creo que no me va a dejar mentir, ya la selección está muy barata, ya cualquiera puede ir a selección. Y más allá de eso, es por una falta de jugadores también. O sea, no es que nada más esté abaratándose porque sí, sino porque realmente el universo de futbolistas mexicanos a elegir es que no hay tanta calidad como había en otros años, ¿no? Y aún así, con los otros jugadores de calidad que había, siempre se llegó al mismo lugar. Entonces, también hay que hacerle entender a la gente que no hay que inflar este globo de Cantoya, no hay que volver a empezar a inflar el globo, hay que aterrizarnos en lo que estamos. Me parece que los rivales contra los que se enfrenta México son rivales que le van a servir porque están muy cercanos al nivel que maneja la selección actualmente. Gracias, José Manuel. Le doy la bienvenida también al profesor Olimpo Campos. Muy buenas tardes, profesor. Y bueno, preguntarle también sobre este mismo tema, ¿no? ¿Qué podemos esperar en este primer partido, más allá de hablar de lo que será el ciclo de Javier Aguirre? En particular, ¿qué se puede esperar de la selección mexicana este sábado contra Nueva Zelanda? Mira, compañeros, es muy difícil. Yo primero creo que la idea de renovar el seleccionado no era mala idea, creo que es buena idea, mas sin embargo, en esa falta de proyecto, que los proyectos, a mí me enseñaron que los proyectos son textuales, no de palabra, y cuando se retracta, pues es muy difícil, porque ya de alguna manera está aprobado y firmado, ¿sí?
pero ahora con la llegada de Aguirre, pues se viene todo abajo y se llaman nuevos jugadores, la afición está súper lastimada. Afortunadamente somos una afición bastante noble, que si están los que de alguna manera dirían por ahí la prensa, las vacas sagradas, pues bueno, van a regresar, pero ya son jugadores de alguna manera bastante veteranos en el sentido de un fútbol ya mucho más moderno, mucho más dinámico, con mucho más datos en estos aparatos de los Wimus, donde te desarrollan y te exhiben de alguna manera. Y el fútbol propiamente, en lo personal, Aguirre deja ahí una pregunta, o lo han hecho bastante dentro del fútbol mexicano, que es el mejor entrenador de la historia del fútbol mexicano. Yo coincido que, pues, a lo mejor el hecho de estar en España o de haber dirigido en el extranjero no te da ese criterio para decir que eres el mejor entrenador. Yo veo que en México hay gente con propuestas mucho más serias, mucho más ofensivas, mucho más equilibradas, más vistosas, un fútbol más que le gusta a la afición, más sin embargo te vas, Federación Mexicana se va por alguien comprobado en estos niveles, ¿sí? Yo creo que hay gente bastante capaz, me gusta, no veo mal el trabajo, desgraciadamente de Osorio no lo dejaron trabajar. No veo mal a Mario García, no veo mal a Miguel de Jesús Fuentes, no veo mal que estuvo en Atlas, jovencito, no veo mal a Fentanes, son gente y caras nuevas que Benjamín se les pudiera brindar. ¿Perdón? Benjamín Mora, el del Atlas. El que estuvo en Atlas y que estuvo Espinosa. Gerardo. que no le dan la oportunidad, que tienen la personalidad, que tienen el conocimiento y que practican un fútbol mucho más vistoso, más apegado a la modernidad del fútbol actual, ¿sí? ¿Qué más le parece, embargo, Almada? Bueno, habrá que verlo, y el equipo, ¿qué va a hacer? Pues lo que hace Javier Aguirre, un equipo equilibrado, soso, y que apunta a ganar 1-2-0, y se acabó el tema, pero espectacularidad, ¿no? Vicente Tenorio, te doy la bienvenida, te saludo con mucho gusto. ¿Te ilusiona esta nueva etapa de la selección mexicana que arranca el sábado? ¿Qué tal, Marco? Profesor Olimpo Campos, profesor José Manuel, amigos de Ecos del 15, un gusto estar con todos ustedes, muy buenas tardes. Es complicado, ¿no? Porque ya han pasado directores técnicos, pasan y pasan los futbolistas. Como dijo José Manuel hace un momento, ya está muy barato que te llamen a la selección, ya cualquiera puede ir. Entonces, son cosas que le vas perdiendo el gusto a la propia selección mexicana. Hoy vas a enfrentarte a Nueva Zelanda, vas a enfrentarte a Canadá. Hay que ver cuál será el once inicial que va a poner Javier Aguirre. Normalmente él juega con dos puntas o con un media punta y con un delantero. Con los anteriores procesos, con Lozano y con el Tata Martino, pues estaba acostumbrado a jugar con dos abiertos, como extremo izquierdo y extremo derecho, y el punta. Entonces, pues todo eso va a cambiar. Yo no sé si vaya a tomar tiempo, vaya a ser un proceso. Habrá que ver también Santiago Jiménez, Henry Martín, Julián Quiñones, que viene de un viaje larguísimo desde el país donde juega. Yo creo que va a ser un futbolista interesante para verlo. Y bueno, también está el caso de Padilla, ¿no? Alex Padilla, este futbolista del Athletic de Bilbao, que ha mostrado buenas cosas, a pesar de que solo tiene dos partidos, tiene muy pocos partidos en Primera División Española. Yo creo que es un prospecto interesante y hay que verlo. Nosotros como gente de México queremos ver a Alex Padilla, queremos ver sus condiciones, queremos verlo jugar, porque conocemos muy poco de la Liga Española. Entonces, vamos a ver cómo le va a esta nueva selección mexicana de Javier Aguirre. Y nosotros vamos a la primera pausa y regresamos precisamente para platicar sobre el 11 que estuvo partiendo ayer como titular, o que estuvo ensayando Javier Aguirre como presunto cuadro titular del próximo sábado. Volvemos. Sin verlo, los de siempre. Hay dos caras nuevas, ¿eh? Volvemos.
Ecos del Quinceo, muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a platicar sobre este 11, ¿no? Con el que estuvo trabajando Javier Aguirre el día de ayer. Una de las novedades es la presencia del tal Arrangel en este cuadro titular. El guardameta de Guadalajara fue quien estuvo bajo los tres postes en el entrenamiento del día de ayer, destacando que pues Malagón no fue utilizado en el cuadro titular. En la defensa central, Johan Vázquez e Israel Reyes. El de Italia, el que juega en Italia, que mucho habla Mario García, que él fue parte de su proceso cuando trabajaron juntos en la Liga de Ascenso, ¿no? Como laterales, Jesús Gallardo regresa a... El de siempre. Sí, de siempre. Y Julián Araujo por derecha. Me parece que Julián Araujo, por su arranque en la Premier League, tiene este derecho, ¿no? En el medio campo, Luis Chávez, Charly Rodríguez y Sebastián Córdoba. Ojo ahí con Córdoba, ¿eh? Es una novedad. Y adelante, Henry Martín, Julián Quiñones y Marcelo Flores. Ese es el 11 que utilizó Javier Aguirre el día de ayer en la práctica como cuadro titular. Destacan entonces la presencia del tal Arrangel, Sebastián Córdoba y Marcelo Flores. ¿Qué les parece este 11? Y lo de Julián, ¿no? Lo de Julián Araujo también me sorprende. Yo creí que como llegaba el nuevo director técnico Javier Aguirre, iba a cambiar totalmente el sistema, ¿no? Entonces es un 4-3-3, por lo que nos estás diciendo, Marco. Yo pensé que iba a jugar con línea de 5 y más con el entendido de que había llamado a Lira. A Lira, que hoy en el Cruz Azul juega como líbero en medio de los dos centrales, y yo pensé que algo así iba a hacer Javier Aguirre. Pero bueno, pues sí, como dice el profesor Olimpo Campos, ¿no? Más de lo mismo, no cambia mucho, muy pocas fichas son las que cambian. Estamos hablando de 4 jugadores nuevos. A ver, el Tala, al menos en este 11, hay que ver si es el 11 que utiliza, ¿no? Contra Nueva Zelanda. Pero acá estás hablando del Tala, de Julián Araujo, de Córdoba y Marcelo Flores. O sea, sí es meterle un poquito de mano. Yo no entiendo, a ver si ustedes estarán de acuerdo conmigo, que con Jimmy Lozano o con cualquier entrenador haya un jugador que maneje los dos perfiles. Y este Córdoba, jugador es Córdoba, este jugador es Córdoba. Y el nivel de Córdoba, la precisión, la calidad que te da en medio campo o en tres cuartos de cancha, yo no veo el por qué no era alguien indispensable en el 11 de la selección mexicana. Claro. Sí. Chávez, excelente jugador, pero maneja un perfil y tiene un gran disparo, pero no tiene la visión periférica de Córdoba. Son situaciones a veces que nos enfrascamos y que pareciera que el fútbol es de análisis matemáticos y estadísticos y genéticos. Yo no veo por qué no juega Montes, si es el mejor central que tenemos. Yo iba por ahí también, ¿eh? Creo que ahí ¿sí? Reyes, híjole, no sé cuáles han sido los méritos, ¿no? Lo de Montes puede ser que aún no define su equipo, ¿no? Durante la semana se habló que iba a Rusia, por ahí lo libraron con América también. Me parece que, quiero pensar que puede ser por eso, que el tipo todavía no está fijo y bueno, Javier Aguirre de alguna manera quizá eso lo toma en cuenta. Pero hablando de medio campo, me gusta, ¿eh? No es ningún contención clavado. Son tres tipos con muy buen pie, con buen pase entre líneas, con alta técnica individual, hablando de Luis Chávez, Córdoba y Charly Rodríguez. Y bueno, eso me da a pensar que va a ser un equipo que no piense tanto en la recuperación de la pelota, sino en la posesión. Aprovechando de estos tres volantes que hablas, ¿quién será el contención fijo y quién serán los interiores? Seguramente son muy similares. Charly, pero porque está jugando en Cruz Azul de contención fijo, pero Charly es un tremendo mixto. Sí. Pero a lo mejor también la alineación te puede dar una idea de que Marcelo Flores va a ir por banda izquierda, pero más tirado como volante, no como extremo. Entonces vas a tener al final un 4-4-2, porque Julián Quiñones se va a meter a la espalda de Henry Martín, también podría ser una opción. O vas por la banda con Quiñones y del otro lado liberas a Flores. Es decir, no es tanto un 4-3-3 como tal, ¿no? Tampoco.
Puede ser. Tiene esas variantes por las orillas. Entonces Córdoba iría por las bandas también, iría por el sector derecho. Yo quiero creer que sería Charlie con Luis Chávez, más liberado Chávez para el ataque, Charlie un poquito más fijo, del lado derecho vas con Córdoba y del lado izquierdo vas con Marcelo Flores. Córdoba, de los tres volantes que acabas de citar, el que tiene más resistencia a la aceleración es Chávez. Córdoba no tiene tanta esa ida y vuelta para jugar por banda. Le pesa mucho el venir a hacer la cobertura del recorrido defensivo. Él es más aprovechado como un doble contención o por atrás de los nueve. Se me antoja a mí que juegue este muchacho Quiñones y el otro, ¿cómo se llama? Flores. Que jueguen por las bandas, Córdoba atrás de Henry y fijo este muchacho de Cruz Azul. Sí, Charlie. Pudiera ser el 4-4-1 con rombo, sí, porque sacar a Córdoba por una banda desaprovecharías el doble perfil que maneja. Sí, el tipo te puede meter con izquierda, te puede meter por derecha. Eso es fundamental y no tiene tanto cambio de ritmo. Me llama mucho la atención también lo de Alan Mosso. Alan Mosso me gustaría verlo porque durante mucho tiempo fue el mejor lateral derecho de México y no fue convocado nunca, ni lo volteaban a ver y parecía que estaba marginado y había en contra. Ahora tienes una buena competencia con Julián Araujo, tienes dos chicos potentes, tienes dos buenos laterales, uno con más vocación defensiva que es Julián Araujo y el otro con mayor vocación ofensiva como es Alan Mosso, el señor de los centros, como se le conoce, ¿no? Entonces también ahí tienes una buena competencia y diferentes modalidades para circunstancias distintas del partido, ¿no? Te tienes que amarrar atrás, échate a Julián Araujo. Tienes que ir a atacar, tienes que ir por el resultado, pues puedes meter un Alan Mosso que te va a dar una perspectiva por banda. Es decir, ahí me parece que sí la convocatoria es bastante honesta, leal y lógica. Porque hemos venido con convocatorias, con todo respeto, absurdas, ¿no? De crear ídolos falsos, de creer que la selección es para rendirle honor y pleitesía a los que hicieron hace mucho tiempo algo. Oye, ya, para, ¿no? Hazles homenaje frente al Azteca y hazle los homenajes que quieras. Pero la selección es para que vayan los mejores. Yo creo que Alan Mosso, si tú le preguntas a nivel de encuesta a 1,000 mexicanos, toda la gente quiere que vayan a Alan Mosso. Aparte de defender muy bien, se agrega muy bien al ataque. Y algo que poca gente puede observar es un tipo ganador que es muy emotivo en su lenguaje corporal en cada acción. Es un tipo ganador. Eso contagia al resto del equipo. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Está muy interesante el tema. Y tengo una pregunta relacionada con Memo Ochoa, con Guillermo Ochoa para el panel. La hago regresando del corte. Por continuar con nosotros, estás en Ecos del Quinceo, el Cerro de Tus Pasiones. Quiero hacer una invitación para todos nuestros amigos de Buen Diente, y es que las mejores hamburguesas de Morelia están ni más ni menos que en Pepe's Burger, ¿sí? En Pepe's Hamburguesas al Carbón, ubicadas allá en la colonia Matamoros, cerca del Estadio Venustiano Carranza, en la calle Sinsunzan 423. A partir de las 2 de la tarde y hasta las 10:30 de la noche, podrás deleitarte con el mejor sabor en hamburguesas. Y además hay promociones, ¿sí? De 5 a 7 de la tarde, aprovecha el 2x1 en cervezas. También cuando hay partidos del Atlético Morelia, 2x1 en cervezas, a excepción de las artesanales. Y si mencionas que vas de parte de Ecos del Quinceo, te aplicarán el 3x2 en especialidades. Así que ya lo sabes, te invitamos a Pepe's Hamburguesas al Carbón. Una delicia. Ya encontró equipo, ¿eh? Paco Memo Ochoa se va ni más ni menos que a la Liga de Portugal. Esto de manera automática me parece que lo pone otra vez como un guardameta elegible. No sé qué opinen ustedes. Evidentemente para esta convocatoria pues no hay manera, pero el hecho de ya encontrar club
que además es su quinta liga en Europa, pues le abre las puertas de regreso a la selección de manera automática. Fíjate que dijo el profe algo muy curioso en el tema de entrenadores hace rato. Estar en Europa no te garantiza ser el mejor. Yo no sé de pronto por qué tendría que ser otra vez elegible a la selección. Más allá de que pueda tener buenas actuaciones y cada 4 años hace una tajada y con eso vive 4 años otra vez, yo creo que la importancia o la relevancia de Memo más bien sería lo que puede aportar a las nuevas generaciones, ya no tanto en el terreno de juego, porque lo hemos visto ya de pronto más lento, sabemos que sigue con ese problema de no salir por los centros, algo que te exige mucho estar en selección cuando juegas sobre todo contra potencias, ¿no? ¿Podrá ser un líder? Eso no sé, no puedo yo meterme en esa situación, pero yo creo que ya tienes un Malagón ya más consolidado, ya vienes ahí un tal Arrangel, tienes un Julio González, está apareciendo Alex Padilla, creo que ya empiezas a tener una nueva generación de porteros. Yo no vería la necesidad de pronto de tener un portero de la edad de Paco Memo con los errores que tiene Paco Memo como para poder seguirlo considerando. Si lo queremos comparar con un Buffon, un Casillas que en su momento con la edad llegaban a los mundiales, bueno, nada más hay que entender e interpretar en qué clase de equipos jugaban. No jugaban en equipos de media tabla para abajo nunca, siempre fueron de los 4 o 5 mejores clubes de Europa. Entonces creo que ahí hay que hacer una diferenciación puntual de lo que tenemos como porteros, de lo que queremos para la selección y de este cambio generacional que ya se está dando. Insisto, puedes traerlo para que motive, para que apoye, para que con su experiencia integre más, ¿no? Como una persona de confianza. Yo en el terreno de juego, híjole, otra vez lo vamos a ver atajando 10, 15 veces por partido, le van a meter 5, 4, 3 goles por partido. Ah, está muy bien. Estás demeritando, sí, claro. Estás demeritando a Paco Memo. No, eso pasó con el Salernitana. Cualquiera. Lo estás poniendo como un portero cualquiera y no lo es. Es una liga en Europa, Sí, a ver, Marco, pero nunca en un equipo top. De los equipos que ha jugado, Marco, los nunca equipos. Nunca en un equipo top. En los equipos que ha estado, claro que le tiran 10, 15 veces por partido. Porque se quede de brazos cruzados en el fútbol mexicano, conformista como todos los demás. No, pero puede irse a un equipo top. En vez de ir al Salernitana, o sea. Sí, a un top nunca va a ir. No, pues no, ni nunca llegó ni en su mejor momento porque no tenía las condiciones para estar en un equipo top, punto. O sea, esta insistencia de tener que poner a Memo Ochoa porque está en Europa, digo, Raúl Gudiño jugó Champions y no por eso lo mandamos a selección. O sea, vamos a los niveles, ¿no? Si nunca estuviste en un equipo top es porque no tienes las condiciones de ser un portero top, punto. Nada más, no nos hagamos tontos. Podrá jugar si quieres en Grecia el próximo año, no pasa nada. ¿Tiene el nivel? Sin problema para competirle a los porteros que mencionaste en una convocatoria. O sea, no nada más. Vicente, ¿qué opina Vicente? A ver, Vicente. No, a ver, yo creo que, a ver, Memo Ochoa claramente se fue a un equipo de media tabla para abajo en Portugal porque él tenía ofertas en la MLS, él tenía ofertas en la Liga MX, pero él tiene claro que si regresa para el continente americano, ya en Norteamérica precisamente, le va a pasar lo de Héctor Herrera, le va a pasar lo que los futbolistas europeos, o bueno, los que juegan en Europa, se regresan. Él quiere llegar al todavía faltan 2 años para el Mundial, quiere llegar al Mundial del 2026 y me parece que sí le está forzando bastante Paco Memo Ochoa. Yo también coincido, a ver, porque no nada más es Padilla, ni tal Arrangel, ni Malagón, está también Tapia, está también Julio González, o sea, hay una camada interesante de porteros que ya no es tan joven, como el caso de Malagón y de Julio, y hay otro sector que sí es joven, y Paco Memo pues sigue ahí tapando la oportunidad para nuevas generaciones. Eso es lo que a mí no me gusta, lo que no me termina de convencer de Paco Memo Ochoa. Compañeros, es bien sabido dentro de las ciencias aplicadas al deporte que el ser humano a los 32, 33 años más o menos empieza a mermar entre el 5 y el 7% de sus capacidades físicas, fuerza, velocidad, resistencia y amplitud de movimiento. El tema de Paco Memo, yo soy muy dado a no creer en esta mitología del fútbol europeo, ¿no? Yo creo que Sudamérica y propiamente México, Centroamérica y Estados Unidos tienen excelentes infraestructuras y se ha abundado
de información. Hoy la literatura está al alcance de cualquier persona para poder documentarse. Las situaciones hoy ya pasan a otros niveles que son cuestiones extrafútbol. Y esas cuestiones de extrafútbol son de índole comercial, donde se quiere poner a alguien que muy posiblemente tenga las capacidades demasiado mermadas. Estas situaciones, si tenemos un selectivo bastante longevo, pues con una presencia de este portero, yo no digo que no fue capaz. Yo nomás te digo que ya está mermado en sus capacidades, ¿sí? Y que esto va a ser todavía una selección mucho más grande en promedio de edad. Hoy en día en México existen 4 o 3 porteros de mucha calidad con condiciones físico-atléticas o con capacidades biocondicionales muy desarrolladas y con liderazgos muy grandes. Yo no veo un mundial poniendo de titular a Ochoa, ¿sí? Fue muy respetable. Hay que tener esa jerarquía, esa caballerosidad de irte en un mejor momento, porque a nadie perdona la edad, y mucho menos a un deportista que le está dando trajín, rodillas, cadera, espalda, hombros, que es propiamente la circunstancia del portero. Hablaría muy mal de aquella gestión que fue de renovar y hoy vengan un portero cerca de los 40 años. O sea, no quiero decirlo, pero lo tengo que decir. Seríamos el hazmerreír de un selectivo. Pues muy contundente. Además, la opinión del profesor Olimpo Campos. Vicente, te me guardas el comentario un poquito para ir a la pausa y regreso contigo. Estamos en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. No te vayas. A la gente en la capital michoacana, sí, en Pollos Don Chente, ahí está toda la gente, y es que no hay resistencia para el mejor sabor en pollos rostizados en este lugar, así de exquisitos como se ven en la imagen, así están en la vida real. No hay mercadotecnia, ¿eh? Puede usted comprobarlo en cualquiera de nuestras 3 sucursales, Avenida Jitomate. No tiene maquillaje. No hay nada falso, mi querido profesor Limpo Campos. Los invito a cualquiera de las 3 sucursales, en Avenida Jitomate, locales 5 y 6, en la Central de Abastos, también en el Boulevard García de León, en contraesquina de donde era el Bol Morelia, y en el Centro Histórico, en la calle Plan de Ayala. Sea inteligente, consienta su paladar y disfrute el delicioso pollo dulce. Bien, continuamos. Vicente, voy contigo. Tenías un comentario respecto a lo de Memo Ochoa. Sí, a ver, si bien Memo Ochoa es un portero histórico, porque así lo marca el hecho de que ha ido a 5 Copas del Mundo, pero yo creo que él ya está más allá del cambio que puede hacer y más poner primero a la selección. Yo creo que él está más clavado en cumplir el récord de tener 6 mundiales jugados, porque hay que recordar que ningún futbolista en la historia del fútbol tiene 6 mundiales, y me parece que Memo Ochoa hoy está obsesionado con eso, con querer ser el primero. Y al final parece ser que así va a ser, ¿no? Parece ser que así lo van a complacer, pero a ver, en su momento Carlos Vela ya... ¿Cómo termina yéndose Carlos Vela? ¿Qué termina diciendo Carlos Vela? Mi ciclo ya acabó. Yo llegué a la misma instancia que los demás llegaron. Yo no pude marcar diferencia. Y así es con Memo Ochoa. Eso debería de hacer Memo Ochoa, ¿no? Decir, no, yo llegué a la misma instancia, ya hay chavos con mucha calidad. A ver, Malagón, que es el segundo portero mejor hoy, podríamos decir, de México, ya tiene 27 años, ya no es un jovencito de 21, 22 años, se le está yendo el proceso al propio Malagón, y al Mundial va a llegar casi de 30 años. Entonces, a pesar de que la carrera del portero es más longeva, pues ya no es un jovencito, ya no es un futbolista en formación, ya no es un futbolista que para la selección te va a durar 5, 10, 15 años, o bueno, 15 años me fui mucho, pero por ejemplo, Memo Ochoa sí fue así el caso, llegó de 19 años y hasta actualmente lo tenemos. Entonces yo creo que
Memo Ochoa debería ya de dar un paso al costado de la selección mexicana. Bien, pues ahí está el tema. No están de acuerdo aquí en el panel de Ecos del Quinceo que se le abran las puertas a Paco Memo Ochoa. Bien, no nos tira línea, no nos tira línea. No, nada de eso, ¿eh? Yo insisto, mientras el tipo esté jugando, para mí las puertas pueden estar abiertas. ¿Para ti, Marco? ¿Para ti? No, es que todo depende de su nivel actual, ¿no? Ya tiene rato que no lo vemos, vamos a ver si con su llegada, porque de ahí parto, ¿no? El tipo ya tiene equipo. Si empieza a jugar, para mí puede ser elegible, ¿no? El tema de la edad realmente me queda de lado, el nivel actual. Ese mito, ese es un gran mito, que la edad es solo un número, ¿no es cierto? Ese es un mito. Yo pregunto, ¿hoy tú estás igual que hace 10 años menos? Físicamente. Y el caso lo tenemos aquí con Leobardo López, bueno, lo tuvimos con claro, Leobardo López. Ahí vamos, exactamente. ¿A qué edad llegó Leobardo? ¿Cómo se desempeñó? ¿Y qué hubiera sido de Leobardo si llegaba 10 años antes? O pon tú 5 años antes. Claro. Sí, y bueno, hablando de Leobardo López, precisamente ha puesto fin a su trayectoria, anunció hace un par de días este gran defensa central, que incluso llegó a selección mexicana, que no va más en su trayectoria. Con Miguel Ángel Fraga, otro michoacano, pues se trata de dos futbolistas profesionales que esta misma semana anuncian que no van más con su trayectoria. ¿Qué conclusión podemos llegar a la trayectoria que tuvo Leobardo López, que me parece en su momento fue de los mejores defensas centrales del país? Quizás no se le hizo tanta justicia en selección mexicana, pero bueno, realmente un tipo muy profesional. Podremos ponerlo quizá en un once ideal de michoacanos históricos, a Leobardo López. Tranquilamente. Yo creo que Leobardo López tuvo una carrera muy exitosa, propiamente en Pachuca, después en León. El jugador posiblemente con Borgetti, Peláez, Carlos Hermosillo, con mejor juego aéreo, a pesar de que no era un tipo tan alto, pero tenía un timing espectacular y que dio muchas satisfacciones a la gente del estado de Hidalgo y de Guanajuato. Desgraciadamente llega tarde en el ocaso de su carrera a Michoacán, y es el mismo caso que Ochoa, ¿no? Las capacidades biocondicionales no van perdonando a nadie, no hay extraterrestres jugando fútbol, siempre son humanos, y acá ya se vio llegando tardío, ya el timing del juego aéreo ya no era el mismo, las coberturas y la capacidad de reacción ya no es la misma, y bueno, creo que después de pensarlo, yo creo detenidamente, dice, porque yo lo pude ver dos ocasiones, y físicamente al exterior estaba completo, mas sin embargo las lesiones, los golpes, las articulaciones empiezan a mermarse. Y el caso de Fraga, pues yo colaboré con él desde los 13 años en su proceso de formación, y tuvo una carrera mediana dentro de la portería, lo hizo con equipos de ascenso bastante bien. Por ahí tuvo la oportunidad de salir campeón, y bueno, desearle lo mejor en lo que vaya a emprender en esta vida, ¿no? Si se va a dedicar al fútbol, si se va a dedicar al comercio, qué sé yo. Pero es interesante, y sin duda que el caso de este muchacho central estaría dentro del once ideal de los mejores michoacanos que ha jugado al fútbol profesional en toda su historia. Sí, probablemente ahí formando dupla con Rafa Márquez, ¿no? En este hipotético 11 en la saga central. Sería un buen ejercicio, Sería un buen ejercicio. De puros michoacanos. Sí, puros michoacanos históricos. Habría. La portería está competida, ¿no? La portería estaría competida. No sé si Fraga por ahí tendría oportunidad, pero. No alcanzaría a entrar porque no. Ahí es Pepe Ríos. Tienes a Adolfo Ríos. A Navarrete. Luis Muñoz, a Navarrete, Navarrete un poco más que Miguel, pero bueno, lo de Miguel destacado también, es un tipo que la peleó mucho, que en su momento fue banca de Moisés Muñoz, se le da la oportunidad de debutar en Monarcas Morelia, pero
no se le tiene mucha paciencia acá y tiene que hacer su carrera afuera. Estuvo en Atlas, estuvo en Pumas, en varios equipos de ascenso, como bien lo comenta. Corre caminos, ¿no? Estuvo también en Mazatlán, sí, inclusive. Y bueno, un guardameta que pensamos que en su momento podía dar más, pero al final creo que tuvo muy buenas condiciones Miguel Ángel Fraga, que le gusta el tema de los medios de comunicación, ¿eh? Que no nos sorprenda verlo posteriormente. En eso tuve la oportunidad de platicar con él, me dijo que antes de dar el siguiente paso profesional, pues se va a tomar un tiempo con la familia buscará involucrarse en los medios de comunicación. Enhorabuena a ellos dos por su enorme trayectoria, al final de cuentas, futbolistas profesionales michoacanos que contaron su propia historia en la primera división. Vamos a la última pausa y regresamos para platicar del Endit Campus Morelia, que ya se encuentra con todo en la aplicación de sus programas, y bueno, vamos a ver qué novedades vienen para este importante Sistema Nacional de Capacitación. Volvemos, estás en Ecos del Quinceo, el Cerro. Ya estamos de vuelta en Ecos del Quinceo. Muchas gracias por continuar con nosotros. El Endit Campus Morelia continúa en su evolución como Sistema Nacional de Capacitación. El profesor Olimpo Campos, quien es parte muy importante, ¿no? Quien está a la cabeza de este proyecto junto con la doctora Verónica Hernández. Pues en primera instancia, que nos platique un poco sobre el cambio de sede, porque ahora mismo están pues en lo que era el TEC de Monterrey, el TEC Milenio. Y bueno, que... ¿cómo les ha ido en esta sede, profesor? Fíjate, Marco, que afortunadamente tuvimos una buena matrícula otra vez este año en los cuatro programas: porteros, árbitros, preparadores físicos y directores técnicos. Nos vinieron a acompañar de diferentes partes del país, ¿no? Del estado y de Guanajuato. Viene gente de Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, Zamora, Lombardía, Guanajuato, León, Moroleón. Y bueno, la sede ahora la tenemos dentro del TEC Millennium, lo que era TEC del Monterrey, los días lunes y martes. Nuestro sistema es híbrido, una sesión viene vía Zoom y otra sesión viene vía práctica. Y bueno, recibimos la visita de la coordinadora del Sistema Nacional de Capacitación, la doctora Sandra, donde se vienen cosas bastante interesantes. Yo siempre he querido y lo manifesté bastante veces dentro de la federación, incluso por ahí ya me dicen, ya es lo mismo, no, ya no nos digan, ¿no? Pero no se nos hacía eco el tema de... Nacional de Capacitación de la Federación Mexicana de Fútbol. Que se tiene que dar, Marco, un mayor número de contenidos y número de horas teórico-prácticas para el director técnico. O sea, por ahí se está hablando de estudiar 5 años la carrera de director técnico, se está hablando de que posiblemente puedan ser, tengamos la licencia UEFA. Okay. ¿Sí? Eso está muy interesante, lo de la licencia UEFA. Exactamente, pero ¿qué es, Marco? El agente de fútbol... Normalmente la gran mayoría es muy práctica. Muchas veces se olvida del ámbito pedagógico, se olvida del ámbito didáctico, se le olvida las cuestiones metodológicas, se le olvida las consignas, se les olvida los contenidos. Es decir, es una práctica netamente a veces muy lírica. ¿Y qué pasa con las cuestiones carácter lírica? Pues evidentemente al practicar se da el fenómeno y de la adaptación a algo, pero cuando se establecen programas y currículas debidamente diseñadas, pues llevas eso que nos ha hecho mucha falta en el deporte desde la iniciación. Llevas una cronología de contenidos y llevas una programación para poder decir el avance va de esta manera. Yo no quiero ver una escuela de aulas donde tú agarres
contenidos de otros niveles y los quieras adaptar a los niños, ¿no? Ahora viene esta situación donde va a haber una supervisión más detallada y para los directores técnicos que están ya titulados o que ya egresaron hace algunos años, como mi servidor o bien otros, se tendrá que someter a una actualización permanente. En medida que el director técnico esté actualizado de forma permanente a la situación vanguardista y a la situación de investigación del fútbol y los deportes de oposición cooperación, pues bueno, el único ganador serán los niños, serán los jóvenes, serán los de alto rendimiento, serán toda la gente que está involucrada en el proceso de entrenamiento. Y esta situación a Sandra, que es la coordinadora del Sistema Nacional de Capacitación, le urge echar a andar. También vienen por ahí situaciones y monitores que van a ser monitores FIFA. ¿Y qué se requiere, profesor, para que realmente este tema de la licencia UEFA cobre un auge importante y se haya parte elemental, cotidiana y se involucre ya de lleno en el Endit Campus Morelia? Mira, como lo sabemos, la gran mayoría que quiere acceder a niveles superiores académicos, pues tiene que contar exactamente con un perfil académico fuerte, importante, ¿sí? Además de, pues que si lo puede acompañar con el hecho de haber sido exjugador profesional, pues vendría la dupla de la cuestión teórica y la cuestión práctica. En México soy la gente que piensa que prevalece lo práctico sobre lo teórico. Y el mundo del fútbol, a partir de los 2000, se ha abundado la investigación en todas las formas del proceso de entrenamiento. Mas, sin embargo, sigue prevaleciendo la teoría clásica del entrenamiento de los años 60 y es inamovible en muchas partes de este país. ¿Cuántas generaciones haya dado o surtido el Endit Campus Morelia al fútbol mexicano de estos profesionales, que cada vez pues se ve que hay más interés, que está llegando más gente al Endit Campus Morelia, pero ya cuántos años tiene siendo uno de los centros formativos para profesionales de fútbol más importantes del país? Mira, en la primera instancia la administración la tenía Alberto Durán, André Lilini y un servidor, del 2002 al 2015, por ahí. Y luego se hizo un paro para remodelar programas. El programa actual está en vinculación el MVP de Barcelona con Federación Mexicana de Fútbol. Es un material de mucha valía, de mucha investigación, de bibliografía muy importante, y ahí nos la actualizan en el 2019 a la fecha. Yo creo que debemos de tener, en Endit Campus Morelia debe tener 20 años egresando directores técnicos, a unos al nivel académico, otros al nivel tercera, segunda división, que yo le llamaría semiprofesional, y muchos dentro del fútbol de primera división y el extranjero. Pues enhorabuena para este trabajo que viene siendo el Endit Campus Morelia. Vamos a estar siguiendo de la mano toda la evolución y bueno, ojalá que la próxima visita que haga la coordinadora a nivel nacional, pues podamos tener una charla con ella, ¿no? Nos vamos, terminamos el día de hoy. Muchas gracias, Vicente Tenorio. Gracias, Marco. Profesor Olimpo Campos, hasta mañana. Muchas gracias a la gente que nos acompañó. Muy buenas tardes. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Gracias al equipo de profesionales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión que hizo posible esta entrega. Por supuesto, a ustedes que nos dejan entrar al corazón de su hogar. Yo soy Marco Malvido, esto fue Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Marco, ¿Sí? A ver si puedes meterte al análisis táctico. Claro. Dale, va. Nos vemos.